Sergio, qué gusto tenerte en CNN en español. Muchas gracias, igualmente. Una nueva temporada con el Inter Miami, una temporada completa, sí. Desde el inicio. ¿Qué expectativas tienes? Bueno, pues soñamos en grande, ¿no? Soñamos en pelear cada título, en llegar lo más lejos posible. El año pasado ya conseguimos un título. Tenemos la espina de no poder entrar en playoffs para luchar por la MLS y bueno, pues yo creo que con el equipo que tenemos y desde el inicio, nuestro objetivo no debe ser otro que luchar hasta el final por llegar lo más lejos para conseguir los títulos. ¿Sientes que están obligados a ganar el título del MLS con el plantel que tienen, contigo en la alineación? Bueno, está claro que hay mucha repercusión, que somos muchos jugadores que hemos venido y hemos levantado muchísima expectación. Pero sabemos lo difícil que es, hay grandes equipos también, grandes jugadores, equipos que llevan mucho tiempo jugando juntos y clubes que han hecho las cosas muy bien. Pero yo creo que podemos estar a ese nivel y nosotros nos marcamos como objetivo y está claro que somos muy ambiciosos y soñamos en ganarla. A lo largo de la historia de la MLS ha habido jugadores españoles, David Villa en el pasado, que han venido, ahora mismo pues estás tú, Jordi Alba y otros. ¿Qué tiene de atractivo la MLS que los hace cruzar el Atlántico? Todo en general, yo creo que es una liga diferente a lo que estamos acostumbrados en Europa y en concreto yo en España, el formato, también el país, ¿no? El poder venir al país y poder disfrutar de tantas cosas y tantas opciones que te da, yo creo que es un cúmulo de cosas que nos hace tomar esa decisión a todos los futbolistas. ¿Cómo lo comparas con Europa? Con una liga, con la liga española. Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Dentro de cada liga hay equipos que te juegan más físico, otros que son más técnicos, otros que les gusta jugar más directos. Yo creo que cada equipo es diferente, pero quizás la diferencia más grande que noto entre la liga y la MLS es que allí a lo mejor hay un poco más control en cuanto a lo táctico y a lo técnico, ¿no? Y aquí es un poco más físico, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, cada equipo es diferente y cada equipo juega de una manera, porque nosotros dentro de todo también lo que nos interesa es ser un equipo más técnico, tener más el balón, aprovechar para tener el balón en campo contrario, intentar recuperarlo antes posible, pero yo creo que la diferencia es esa. ¿Y esto? Bueno, esto es también parte de lo que se dice del show, de todos los deportes y en este caso. Un día de medios en el que toda la prensa de Estados Unidos y prensa internacional convocada para hablar con los jugadores que quizás cuando estabas en el Barcelona no ocurría. No. Era totalmente más individual, por equipos, algún día puntual y poquita cosa. Y aquí, bueno, pues esto a lo grande. A lo grande. Sí. ¿Cómo es jugar con Lionel Messi, tu compañero de tantos años? Un regalo, ¿no? Volver a reencontrarnos aquí después de tantos años, jugar con el mejor jugador del mundo y de la historia, es un placer y te lo hace todo muy fácil, así que solo queda disfrutar. ¿Qué diferencias ves, porque tú lo conoces muy bien, del Messi que estaba en Europa al Messi que está ahora acá en la MLS? En cuanto a juego, pocas, ¿no? Porque él al final suele hacer lo mismo, suele marcar la diferencia de la misma manera, sus cualidades son las mismas. Al final sí que es verdad que con los años él ha ganado experiencia, ha tenido la suerte de poder ganar el Mundial recientemente, que yo creo que eso le ha venido muy bien y tiene ese pozo, esa tranquilidad. Pero en general bastante parecido a lo que él era en Europa. ¿Y cómo es jugar con ese grupo de amigos, ya no solo con Messi, tener también a Luis Suárez, tener a Jordi Alba? Sí, muy contento de poder coincidir con compañeros que no solo jugábamos y estuvimos muchos años ganando, sino también que nos llevábamos muy bien y teníamos una relación más allá de lo profesional, así que muy contentos por todo esto, por coincidir también con el Tata, que también lo tuvimos en Barcelona. Y eso lo hace feliz, porque al final en tu carrera puedes ganar más o menos títulos, ser un jugador más o menos importante o conocido, pero las relaciones que tú haces y luego volver a encontrarte con esos compañeros, esas personas, te hace muy feliz. Ustedes ganaron la temporada pasada la Leagues Cup y analizando un poco lo que era el formato, ¿qué cambiarías y qué dejarías? Es difícil porque es una competición nueva y bueno, está montada así. Sí que es verdad que los equipos mexicanos, pues el tener que jugar tantos días fuera de casa y hacer tantos viajes, yo creo que para ellos es un poco desventaja, pero bueno,
ellos estuvieron, supongo que de acuerdo cuando se hizo el torneo con este formato. Y sobre todo también depende mucho de la clasificación que hayas tenido en la MLS para poder jugar de local. Nosotros tuvimos la suerte de la primera fase jugar de local, luego ya nos costó más durante el torneo y quizás sí que la final la haría en un campo neutro para que pudieran ir las dos aficiones y fuera todo mucho más bonito, porque yo he tenido la suerte de jugar finales que han sido en campos neutros y el ambiente que hay cuando hay dos aficiones en cada mitad de campo es muy bonito, yo creo que es bueno para todo y eso quizás lo cambiaría, lo de la final. Muchísimas gracias, Sergio. De nada, un placer. Y éxitos en la temporada. Muchas gracias.